todos estamos de acuerdo que la prioridad en la anterior legislatura fue todo lo que tenía que ver con la sanidad, especialmente en Torremolinos, como les he dicho, por las décadas de abandono y dejadez que tenían nuestras instalaciones sanitarias. La inversión prevista en Torremolinos está en torno a los 5.100.000 para la próxima, para los próximos años, porque hay que continuar con esa ampliación del centro de salud de la Carihuela, la reforma de San Miguel, que ya está prácticamente culminada, y en el entorno del Hospital Marítimo, pues como saben, estamos con el proyecto de la unidad de urgencia de primaria en el pabellón 1 y también la construcción de un nuevo centro de atención primaria aledaño también a este pabellón 1 para poder dar cobertura a todos los vecinos de Playa Mar que estaban pues faltos de un centro de proximidad para ser atendido desde el punto de vista sanitario. Este año, pues evidentemente, además de todo lo que está impulsando el nuevo gobierno en Torremolinos, coincide también con el nuevo impulso que el equipo de Juanma Moreno quiere dar en el municipio. Tenemos centros educativos que tienen más de 50 años de antigüedad. Patricia los conoce perfectamente, los ha visitado como parlamentaria, sabe de nuestro compromiso con esos centros que ya ha comenzado este verano con el trabajo por parte del ayuntamiento, con la sustitución y con la mejora de esos centros, pero que estamos convencidos que tras esa primera inversión que ha hecho el ayuntamiento de más de 250.000 euros, la Junta de Andalucía va a ser un gran aliado con la necesidad de reformas integrales. Aquí se han invertido 6,7 millones de euros en la legislatura anterior en ampliaciones, reformas, mejora, adecuación de espacio, en eficiencia energética y también en bioclimatización, pero hay que seguir pues con esa ampliación y finalización de las pistas deportivas también del Instituto Concha Méndez Cuesta. En el Instituto de los Manantiales hemos podido también hacer una reforma importante que ha permitido que tengan ya por fin un aula específica para los niños con necesidades educativas especiales y está en proyecto también ese nuevo colegio de educación infantil y primaria Pinares Circunvalación. Pero quiero anunciar en el día de hoy que para los próximos presupuestos de 2023 se incorporarán dos nuevas infraestructuras que hasta ahora no han estado en la planificación de la Consejería, que es el Palma de Mallorca, donde ya llevábamos mucho tiempo exigiendo una reforma integral, y también el Colegio de la Paz. Y quiero decir que hoy pues hemos empezado ya conversaciones y trámites para que este centro de San Francisco de Asís, que saben que hasta ahora ha sido un centro de internamiento de menores infractores que fue cerrado hace más de un año, pues pueda ser un equipamiento para uso y disfrute de todos los torremolinenses.